A pesar que en los últimos años hemos visto que en el mundo del interiorismo de lujo estamos muy enfocados en el diseño contemporáneo con pocos elementos decorativos, hoy os quiero presentar otra propuesta. Estoy seguro que os va a encantar. Y se trata de cocinas. Estaros hasta el final del vídeo porque os voy a contar cosas muy interesantes. Normalmente lo que vemos a la hora de enfrentarnos a un proyecto de interiorismo con diseño contemporáneo aquí en el estudio es que el cliente está muy enfocado en un diseño más bien actual, con poco color, con un diseño neutro, pero a lo largo de los años también he ido decorando casas de campo, casas rústicas, y estas casas también han sufrido muchos cambios. A hilo de esto, hoy os quiero dar una propuesta para cocinas de diseño rústico, y precisamente estamos hablando de la versión algo más actualizado. Y las casas de campo antiguamente eran espacios oscuros con paredes de piedra vista, con madera casi ya podrida, con un aspecto más bien demasiado oscuro y demasiado rústico en el bien sentido de la palabra. Pero desde entonces muchas cosas han cambiado. Seguimos utilizando los mismos materiales, es decir, la piedra natural y la madera natural, pero hoy en día una casa rústica, una casa de campo, normalmente para pasar el fin de semana, tiene un aspecto más actual. Y antes de presentaros las cocinas en cuestión con diseño rústico, os quiero presentar un par de casas de campo, aparte de que aquí hay un vídeo muy interesante que seguro que os va a inspirar un poco. Y una vez habéis visto esas casas de campo por dentro, entramos en las cocinas. Y os vais a preguntar, pero realmente el diseño rústico, ¿cómo se define? Y como os he dicho antes, siempre una tendencia de un estilo, de un diseño, siempre tiene influencia de otro estilo. Por ejemplo, el diseño rústico también está influido del diseño industrial. Aquí hay un vídeo muy interesante que lo explica. Es decir, ¿qué materiales utilizamos? El hierro colado, la madera natural, la piedra, algo de mármol, algo de bronce. La casa tiene que tener un aspecto como oxidado, antiguo, y las cocinas de diseño rústico se han ido actualizando y hoy en día las vemos con un diseño un poquito más moderno. Y si os fijáis bien en estas cocinas, vemos que la isla es imprescindible. Pocos elementos decorativos, porque a nivel del impacto visual de la piedra, de los materiales como precisamente el hierro colado, bronce, latón y la madera en las vigas o en la isla, con esto ya es más que suficiente. No vayamos a agregar nada más con esto, ya nos está sobrando. Por cierto, acordaros de suscribiros al canal, así siempre estáis al día de las últimas novedades y noticias. Y mientras vayamos pasando por las cocinas con diseño rústico, estoy seguro que podéis observar que son cocinas con un diseño muy atemporal. Es decir, la estructura no tiene fecha de caducidad. Y hablando de cocinas actuales, aquí os dejo otro vídeo en el cual ya hemos hablado de las cocinas abiertas. Eso es otra tendencia que está aquí para quedarse, unificar los espacios. Ya no vimos casas con
10 pequeñas habitaciones. Ahora tenemos a lo mejor 4 o 5 espacios grandes para realmente hacer mucha más vida familiar. Y a lo largo de los años, por ejemplo, cuando me dedicaron a decorar casas de playa, lo primero que he hecho era abrir paredes para crear ambientes más acogedores. Ya menos tengo que decir, a lo largo de los años y sobre todo desde que trabajo con empresas inversores reformando casas del banco y invirtiendo yo mismo también en alguna otra ocasión, me he encontrado con una casa rústica y he tenido que sacar un poco el brillo, pulir esta casa para que quiera más acogedor, para que esté más como que siguiendo las tendencias actuales que va dirigido hacia un estilo de vida mucho más cómoda. Las casas son más acogedores y ya no vemos espacios tan fríos como antiguamente, cuando estábamos muy enfocados en el diseño moderno. Espero que este breve vídeo, en el cual os he explicado un poco el diseño de cocinas rústicas, os haya gustado. Suscribiros al canal y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo, porque tenemos que redecorar este mundo y yo tengo que seguir trabajando convirtiendo ruinas bancarias en hogares de lujo.